donde muchos maestros y profesores marcaron de forma significativa mi camino. Tanto que al momento de elegir qué iba a ser de mi futuro, elegí estudiar en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Necesitan políticas que no solo permitan a las mujeres científicas seguir creciendo, sino políticas que acerquen a las niñas y jóvenes hacia la ciencia. Obviamente, estas políticas tienen que ser a gran escala y a diferentes niveles, pero me gustaría destacar principalmente la importancia de visibilizar el trabajo de la mujer en ciencia para que las niñas y jóvenes puedan verse proyectadas en ellas. Creo que las mujeres aportamos de otra óptica y de otras experiencias. Creo que somos fundamentales en las conformaciones de los grupos de trabajo. Nuestro grupo es coliderado con el doctor Gonzalo Moratorio y creo que en esa codirección nosotros nos sumamos en nuestras fortalezas y nos complementamos en nuestras debilidades. Ya hay reportes que indican, tanto en Estados Unidos como en Europa, que las mujeres dedicaron muchas más horas de su tiempo a los cuidados y enseñanza de sus hijos en el hogar en esta época pandémica. Esto claramente afecta significativamente su producción científica. Si esto a su vez le sumamos que el 61% de las publicaciones en referencia a COVID vienen de instituciones pertenecientes a países de altos ingresos, son las mujeres de países de bajos ingresos las que más perjudicadas se van a ver en el contexto de esta pandemia.